¡Queremos la liberación de César, Álvarez y Margarita! ¡Vamos, gente, vamos, vamos! ¿Qué se ha resuelto en torno al conflicto que se ha desatado acá en Tafí? ¿De qué conflicto? Con la comunidad. Y bueno, los cortes de ruta y la necesidad de participar en los controles. ¿Usted no tiene domicilio aquí? ¡No es de acá! ¡Usted no reside aquí! En realidad conflicto nunca hubo, acá hubo intereses, esa es la realidad de las cosas, ¿me entiende? Entonces, la ruta nunca estuvo cortada, la ruta estuvo muy controlada, es otra cosa, sí, ¿no es cierto? Entonces ahora el modo del control es otro tema. Hemos quedado en el corte ese para allá, queríamos venir a apoyar a la gente y nos ha sacado corriendo, como delincuentes. Hay una hermana que le han disparado en el pecho, acá y en acá. Ayer hemos cumplido, usted se refiere de conflicto, habla de la situación de ayer. Sí, sí. Ayer hemos cumplido una medida judicial dispuesta por los tribunales de la ciudad de Montero, ¿no es cierto?, por una investigación que ha llevado un Ministerio Público Fiscal, al cual dispuso el desalojo, que en realidad no sé de qué desalojo hablamos si la ruta nunca estuvo cortada. Que hemos integrado con parte de una comunidad para que acompañen la información y la asistencia, ¿no es cierto?, para tener información clara justamente del personal policial, muchos de ellos nuevos, de quién realmente son personas que viven acá. Entonces la policía de la provincia de Tucumán, a partir de ayer incluso, hemos reforzado ya todo el primer control en la mesa, lo vamos a reforzar aún más, y acá en la entrada también al Mollar o Tafí del Valle. Esta es una medida que se viene llevando adelante y con la insistencia de evadir la norma o buscar una excepción o burlar el control de las autoridades, tanto municipales, comunales o de las mismas fuerzas de seguridad. Acá tenemos que ser severos y tenemos que ser claros y tenemos que ser sinceros. Tenemos distintas situaciones y por cualquiera de ellas tratamos de darle un sentido de importancia para justamente convencer a la autoridad de control y visitar aquí en Tafí del Valle una casa, que hay 3.900 casas en Tafí del Valle que son de personas que vienen a veranear o a pasar los días feriados, francos, etcétera, etcétera. Sabemos de la necesidad que hay de atender eso y se ha atendido muchos casos, de hecho cientos de casos, permitiéndole el ingreso dentro de un marco de una excepción y una limitación de tiempo para que puedan solucionar su problema. Tafí del Valle no tiene denuncia por robos, y eso hay que dejarlo en claro a la sociedad, en lo que va del año, ¿no? Hay un hecho que sí intervino la policía, ¿no es cierto?, de oficio por un audio viralizado de un robo, efectivamente ahí se constató la violencia, la violentación de una puerta, de una casa que hace 2 meses se dejó de alquilar y que está a la deriva, con un pseudo cuidador que viene a la mañana un rato o a la tarde de pasada. ¿Quieren pasar ahora? Pasen por la casa, van en plena oscuridad entre el lago y la ruta. Uh-huh. Y el Estado no tiene estructura para asistir a cada uno de los ciudadanos de sus problemas. Los ciudadanos tenemos que colaborar para que todas las acciones del Estado sean efectivas. Si la ciudadanía no colabora, difícilmente las acciones de gobierno puedan ser efectivas o correctas o positivas. Entonces, esto tenemos que estar en claro y tenemos que sincerarnos.